¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del canal. Nos da mucho gusto saludarlos y hacer bueno, a mí, no sé a los demás, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto esta serie de videos que estamos haciendo porque, pues, es mi mes favorito, el mes del terror. Entonces, pues antes de pasar con el tema que vamos a porque también es transmisión especial, es episodio especial. Pero antes de entrar como en materia, entonces vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan esta noche. ¿Qué onda, Olis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? También de alguna manera emocionada porque este submundo lo conocí en la semana y me interesó, me agradó, me llamó la atención. Entonces, gustosa de estar en esta colaboración especial. Ok, gracias. Pau, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Excelente y macabra noche. Estamos bien emocionados de esto que les traemos. Entonces, déjenos acá abajo en los comentarios también si ustedes tienen alguna historia que nos quieran recomendar, que nos quieran compartir. Nos va a encantar leerlas o escucharlas. Ok, gracias, Pau. Aurora, ¿cómo andas? Yo no estoy sufriendo, yo no les voy a mentir. Este no es mi mes favorito, a mí no me gusta el terror, pero aquí estamos, aprendiendo algo nuevo. También encontré un nuevo submundo que no conocía. Pero pues a ver qué tal. Tengo una cobijita en las piernas porque pues por si me da miedito, ¿no? Ok. Bueno, pues sí, la razón por la que, bueno, esta es una transmisión especial y dicen que van a conocer o que conocieron un nuevo submundo. Precisamente, o sea, seguramente si le diste clic al video es porque ya viste el título. Vamos a hablar en este episodio de las creepypastas, ¿no? Y las creepypastas, mucha gente no las conoce. O sea, precisamente si a alguien le gusta el terror como a mí, seguramente esto ya es un término viejo que dice, ah, es hasta común. ¿No? Es hasta común en el lenguaje de los que amamos el terror, pero mucha gente no sabe lo que son, ¿no? Entonces, ¿qué son los creepypastas? Es como es una combinación de dos palabras del inglés. El primero es creepy, ¿no? Que creepy significa siniestro, horripilante, ¿no? O malvado o algo así. Y pasta viene de copy-paste, ¿no? De copy-paste, de copiar y pegar. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, no, a ver, déjenme ver. ¿En qué año? Pues no sé en qué año, no se sabe en qué año, pero pues por ahí de los 2000, más o menos, el Internet estaba considerablemente menos regulado, no había tanta regulación, entonces mucha gente podía subir básicamente lo que le diera la gana, ¿no? Sin que nadie lo supervisara. Fue conforme ha ido pasando el tiempo que pues ha ido regulando, ¿no? Porque al principio, o sea, al principio como nadie lo regulaba, pues la gente subía cosas súper ilegales incluso, ¿no? O sea, subía videos snuff, ¿no? No sé si saben lo que son los videos snuff. Subía videos de asesinatos, mutilaciones, etcétera, etcétera. Y pues nadie les decía nada. Entonces, hoy a la fecha, pues ya todas las principales redes sociales y casi todo el internet que nosotros usamos está regulado, ¿no? Pero bueno, el punto es que al principio del internet, cuando se hicieron, para los que tienen de 30 para arriba, saben a lo que me refiero, ¿no? Nosotros somos una generación privilegiada porque conocimos una vida antes del Internet, tuvimos una infancia increíble y feliz y conocimos y vimos cómo nació el Internet y cómo se ha ido desarrollando hasta el día que llegamos, o sea, hasta el día de hoy, ¿no? Que llegamos a redes sociales y todo este desmadre. Pero entonces en los 2000, que creo que fue por ahí del 2004 o 2003, algo así, pues la gente se comunicaba a través de foros porque era como el Internet era extremadamente lento, apenas iba en pañales. Entonces, pues en los foros son como salas virtuales donde la gente se mete y está discutiendo de una temática o de lo que sea. Entonces, uno de los foros más populares de ese entonces se llama 4chan, que hasta la fecha sí, o sea, si ustedes se meten pueden crear una cuenta y pueden hablar y encontrar tema de todo, de lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, 4chan se hizo muy popular. Y conforme el Internet se fue desarrollando y se fue regulando y se fue limitando y se fue censurando, 4chan ha permanecido hasta cierto punto, como el rebelde, ¿no? O sea, la gente ahí se mete para. O sea, ahí si a alguien le tiran hate, nadie te va a bloquear la cuenta, nadie te va a restringir por 30 días. O sea, ahí pues aguanta vara. Y si no, pues cierra tu cuenta y salte. No, o sea, ahí la gente puede hablar de temas que no se puede hablar en otras redes sociales, pueden subir cosas. O sea, no se pueden subir videos ilegales, ya hay mucha regulación, pero
Pues la, o sea, digamos que la libertad del discurso ahí está. Entonces, en este 2004 con 4chan, pues obviamente los fanáticos del terror como yo encontraron un espacio para la creatividad y para pues, la exploración artística, y entonces nacen lo que se conocen como creepypastas, que son relatos precisamente que la gente hace y la sube, ¿no? Entonces la sube al foro y entonces alguien lo lee, ¿no? Le dice, ah, mira, no mames, qué chido está. Entonces copia y pega en otras redes sociales, en otros sitios, en otros foros y se hacen virales, ¿no? Entonces por eso se llama creepypasta. Entonces creepy de horripilante, terrorífico, lo que sea, y pasta de copy-paste, porque era como muy, muy usual que la gente copiara y pegara en otros foros, en otras páginas. Entonces de ahí viene el término creepypasta. ¿Pero qué es? O sea, eso es como la, digamos que la etimología, ¿no? ¿Pero qué es? Básicamente yo le estaba diciendo antes de iniciar a grabar que es una forma de expresión artística, ¿no? Así como antes la gente se reunía y hacía fogatadas, ¿no? Y se reunía alrededor de la fogata a contar historias en el bosque y se sacaban historias del culo, ¿no? O que se hacían pijamadas y todos se ponían a contar historias de terror. Así, con el nacimiento del internet, fue como se fue transformando esta necesidad de compartir historias de terror hasta llegar a lo que hoy conocemos como las creepypastas, ¿no? Y es algo genial y decían que es un nuevo submundo del terror, porque obviamente yo lo conozco desde hace mucho, pero ellas no, porque no son fanáticas del terror, pero es un mundo muy interesante porque básicamente las personas que escriben creepypastas no buscan tanto, o hay veces que sí, pero no buscan tanto reconocimiento, no buscan hacer una gran historia, simplemente buscan expresarse, buscan incomodar o buscan ocasionar miedo en la gente que los lee, ¿no? Como una forma así de comunicarse. Y pues digamos que el término no está limitado así, ah, mira, si escribiste como de una historia que pasó en otro mundo, entonces ya no es creepypasta. No, sí sigue siendo creepypasta. Si escribiste de un monstruo que vive abajo de la cama, también sigue siendo creepypasta. Si escribiste de decía ahorita a ellas antes de iniciar la grabación, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una creepypasta que se llama priapismo, ¿no? Que es como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando a los hombres les da una erección y después no se te baja, ¿no? Y mucha gente diría, pues qué chingón tener una erección por 8 horas. No, no es, no, eso no se puede, ¿no? O sea, literalmente se puede gangrenar, se puede necrosar, ¿no? Porque o sea, el cuerpo humano no está diseñado para eso, ¿no? La erección tiene que ser temporal y después bajarse, ¿no? Entonces hay una creepypasta donde no se le baja, no se le baja y te va narrando todo lo que vas sintiendo y te va narrando cómo lo empiezan a inyectar con medicamentos y todo, y a pesar de eso no se le baja y pues termina muy mal, ¿no? Entonces, digamos que la exploración del terror con las creepypastas es muy amplio, pero pues no todos lo conocen, ¿no? O sea, incluso hay creepypastas clásicos, ¿no? O sea, aquí creo que Pau y yo vamos a relatar dos clásicos que seguramente los fanáticos del terror ya han escuchado, pero otros no. Entonces, disfrútenlo. Pau, perdón, Olis y Aurora van a relatar creepypastas que no son tan conocidos, pero al final siguen siendo creepypastas. Entonces, disfrútenlos mucho. Bienvenidos a esta transmisión. Ojalá la disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando. Y pues nada, ahí déjenos sus comentarios. Si han escuchado o han leído alguna otra creepypasta que consideren interesante, déjenlos en los comentarios, ¿no? Porque al menos Pau y Olis sí se engancharon con el mundo de las creepypastas. Ahora no, pero porque se cierra al mundo y a las posibilidades. Entonces vamos a empezar a darle. Empiezo yo y ojalá disfruten este relato. Dice así, la creepypasta que yo les voy a narrar se llama Tenía una llamada perdida de mi propio número. Odio hablar por teléfono, todas esas pausas incómodas, no saber cómo terminar la llamada y el riesgo de hablar con alguien por una hora es aterrador. Por eso mantengo mi teléfono celular en silencio perpetuo y asumo que, si es importante, dejarán un mensaje de texto o un correo de voz. Así que el domingo por la tarde, mientras estaba lavando los platos, mi teléfono estaba silenciado en el sofá. Cuando lo levanté más tarde para revisar la hora, descubrí que tenía una llamada perdida a las 7:24. Pero lo que vi después hizo que mi corazón se acelerara. La llamada perdida era de mi propio número. 3, 5, 2, 7, 2, 4, 4, 9, 0, 5.
¿Siquiera es posible esto? Pensé. Hice una pausa rápida en Google. Algunos estafadores pueden imitar tu número de teléfono para aumentar la probabilidad de que contestes para prevenirlo. Dirígete a. Oh. Cerré la laptop, lancé el teléfono en la cama y me fui a duchar. Cuando salí, revisé mi teléfono. Tenía otra llamada perdida de mi número y un correo de voz. De seguro, solo es un mensaje del estafador, pensé. ¿Estás satisfecho con tu internet? ¿Necesitas una lavavajillas? Marqué mi buzón de voz y escuché detenidamente. ¡Pum! Lo primero que distinguí fue un ruido sordo haciendo eco a través del auricular. Los siguientes 25 segundos fueron de estática y pude escuchar alguna especie de cliqueo de trasfondo, débil, apenas audible. Clic, clic, clic. A los 25 segundos pude escuchar un sonido distinto de crujido y luego la estática comenzó a desistir. No desapareció, pero mutó lentamente en un zumbido suave. A los 27 segundos se oyó una voz cortada, intercalada con el zumbido. No pude discernir ninguna palabra, pero sonaba como la voz de una mujer y el tono se sentía relativamente normal. No creo que estuviera gritando o llorando. Y luego, a los 35 segundos. ¡Detente! Esta palabra fue clara, fue gritada fuerte y claro, pero encima del zumbido no pude distinguir si acarreaba enojo. Al ser una reproducción tan breve, era difícil saberlo. Pero sí sé una cosa sin lugar a dudas. Fue mi voz. El audio terminó ahí. Dejé caer mi teléfono y solo me quedé sentado en la cama, tratando de encontrarme. Y tratar de encontrarle sentido a todo ello. Quizá fue algún fallo técnico, extraño, pensé, alzando un brazo a la altura de mi cara. ¿Y realmente fue mi voz? Es decir, cientos de mujeres deben de sonar como yo, ¿no es así? El teléfono destelló. Un mensaje de texto. Lo agarré. El teléfono se deslizaba en mis dedos sudorosos. Era un mensaje de mi número. Y solo contenía cuatro palabras. Todas en mayúsculas. No abras la puerta. Qué ridículo. ¿Qué se supone que significa? Obviamente tengo que abrir la puerta en algún punto. Mañana me toca ir a trabajar y... El aire acondicionado se encendió. Un zumbido suave llenó la habitación. Clic, clic, clic. Pisadas con zapatos de tacón en el pasillo de afuera. Y luego, ¡pum! Alguien tocó mi puerta. Ahora no entiendo dónde estoy o qué soy. Cada vez somos más aquí. ¿Quién será el próximo? ¿Será esta una nueva forma de vida? Solo sé que en este lugar hay muchas sombras, ecos, y por más que abro los ojos y los tallo con desesperación, no alcanzo a percibir qué soy, dónde estoy, o si podré volver a lo que un día conocí. Pero si tú estás en esa otra realidad, no contestes la llamada. No abras la puerta. Ok. Muchas gracias, gracias Solís. Muy chingón, muy chingón. Cuando era un niño, me encantaba un show que llamaré el Show M, que se transmitía en 1972 por la cadena ABC. Ya sabes, el típico programa infantil con botargas de animales y todo eso. Solía verlo junto a mi mejor amiga todos los días. Cosas de críos. Un día, recuerdo que vimos un anuncio en una revista sobre el show. Era para formar parte del club de fans.
Debías contestar un cuestionario con preguntas de los personajes y enviarlo con tu nombre y dirección al presidente del grupo. Una semana después, recibiríamos otro sobre de vuelta con insignias oficiales para formar parte de él. No era más que un pedazo de plástico, pero ya sabes, no importaba. Junto con ellas venía también un panfleto con poca información que informaba sobre el tour de El Show M, así le decía. Los personajes visitarían nuestra ciudad en su autobús y se tomarían fotos con todos sus pequeños fanáticos. La perspectiva, desde luego, que nos emocionó. El evento sería el domingo siguiente de recibir el misterioso panfleto a las 12 del día, de modo que convencimos a nuestros padres de asistir sin mucho esfuerzo. Recuerdo que aquella fue la semana más larga de mi vida. El domingo, mi mejor amiga se presentó en casa. Me comentó que su madre podía llevarnos a ambos al lugar. Yo realmente quería ir, pero mis padres no me dieron permiso. Esperábamos a mi hermana, que volvía de un campamento, para ir los cuatro juntos. Por más que lloré y grité, no cambiaron de opinión. De modo que mi amiga se marchó con su madre y yo me quedé a contar los minutos. Llegamos al lugar casi una hora después. Yo estaba realmente molesto, pero aliviado de que al menos no iba a perderme la diversión. Sin embargo, había algo que estaba mal. La multitud que aguardaba en el sitio era casi enteramente de padres y muchos se veían preocupados. No había rastro del autobús del show por ninguna parte. La madre de mi amiga se acercó a nosotros. Nos contó que los chicos del programa les habían explicado que habían hecho un set especial a unos pocos kilómetros de distancia y que querían llevar a los niños. Otro transporte no tardaría en llegar para transportar a sus padres. Mi amiga se había ido con ellos. Por supuesto, no todos dejaron que sus pequeños fueran solos con esos desconocidos, pero algunos sí, y es que, ¿cómo iban a desconfiar? El autobús tenía el logo oficial del programa y los disfraces de sus personajes eran idénticos. Tras una hora sin noticias, la policía llegó al lugar. Al día siguiente me sentaba a sintonizar el show M como de costumbre. Grande fue mi sorpresa al ver cómo el personaje principal del show anunciaba el incidente ocurrido en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club oficial de fans ni enviaba correspondencia a los niños. Tampoco había hecho ningún tour ni planeaban cosa semejante. Al día siguiente se anunció en las noticias que la policía atrapó a una banda de pedofilia y en el sótano se encontraron cadáveres de varios niños. Todos fueron llevados en un bus, pero no dijeron cuál exactamente. Nunca volví a ver a mi amiga. A día de hoy me pregunto dónde estará y quiénes serían los que se la llevaron con los otros chicos. Pero lo que no me esperaba es que, meses después del extraño incidente, recibí otro correo semanal. Y esto traía algo que me dejó helado. Había una tarjeta dorada que acreditaba a mi amiga como miembro élite y encima había una cinta de video en cámara Super 8. En ella se encontraba mi amiga y un compañero más tomando de la mano a alguien disfrazado de conejo. Ella dijo: "Hola mamá, hola papá, soy muy feliz aquí. Es una pena que los otros chicos no estuvieran aquí". Ese que acabo de contar es un creepypasta clásico, así de los primeritititos, de los más famosos. Ojalá les haya gustado, pero cuando lo escuchen con música y vean la foto. Bueno, el cuento que yo les traigo, el, perdón, la creepypasta que yo les traigo se llama Ikvar Beljestein. Y dice así: cuando era niño tenía pavor de la oscuridad. Todavía lo hago, pero cuando tenía más o menos 6 años no podía pasar una noche entera sin llorar para que alguno de mis padres buscara debajo de mi cama o en mi armario a cual fuera el monstruo que pudiera estar esperando para comerme. Incluso con una luz de noche todavía veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas de mi habitación o caras extrañas mirándome desde la ventana. Mis padres hacían lo que podían para consolarme, diciéndome que era solo una pesadilla o una ilusión óptica provocada por la luz. Pero en mi joven mente estaba seguro de que al momento que cayera dormido, las cosas malas me iban a atrapar. La mayoría del tiempo me escondía debajo de las frazadas hasta estar lo suficientemente cansado como para dejar de preocuparme. Pero de vez en cuando sentía tanto pánico que corría el cuadro de mis padres despertando a mi hermano y hermana en el proceso. Después de un calvario como ese, no habría manera de que alguien tuviera una buena noche de sueño.
Eventualmente, tras una noche particularmente traumatizante, mis padres se hartaron. Por desgracia para ellos, entendían bien la inutilidad de discutir con un niño de 6 años y sabían que no podrían convencerme de dejar a un lado mis miedos a través de la lógica y la razón. Tenían que ser ingeniosos. Fue idea de mi madre confeccionar a mi pequeño amigo para la hora de dormir. Juntó muchos pedazos de tela surtidos con su máquina de coser y creó a quien yo más tarde llamaría Sir Iqbar Belgestein, o Ink para abreviar. Ink era lo que mi madre llamaba un monstruo de medias. Estaba diseñado para protegerme mientras dormía por la noche, asustando a todos los demás monstruos. Iqbar tenía un aire a un Frankenstein en versión gremlin, con ojos grandes y blancos hechos de botón y orejas de gato caídas. Sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de medias rayadas en blanco y negro que pertenecían a mi hermana, y la mitad verde de su cara estaba hecha de una de las medias altas de fútbol de mi hermano. Su cabeza podía ser descrita como bulbosa y por boca mi mamá le había cosido un pedazo de tela blanca y bordado en forma de zigzag una amplia sonrisa de dientes afilados. Lo amé desde el primer momento. De ahí en adelante, Ink nunca se separaba de mi lado, así que cada noche a la hora de dormir me diría dónde se escondían los monstruos y yo lo colocaba en el área de mi cuarto más cercana a lo macabro. Si había algo en el armario, Ink bloqueaba la puerta. Si había una extraña criatura rasguñando la ventana, apoyaba a Ink contra el vidrio. Si había una gran bestia peluda bajo mi cama, bajo la cama lo ponía. Algunas veces los monstruos se escondían en mis sueños e Ingvar tenía que venir conmigo a mis pesadillas. Era divertido traerlo a mi mundo de ensueño, ya que juntos pasábamos horas combatiendo demonios y fantasmas. La mejor parte era que en mis sueños Ink podía realmente hablarme. ¿Cuánto me amas? Me preguntaba. Más que nada en el mundo, siempre le decía. Una noche en un sueño, después de perder mi primer diente, Ink me pidió un favor. ¿Me puedes dar tu diente? Le pregunté por qué. Para ayudarme a matar a las cosas malas, me dijo. A la mañana siguiente, mi madre me preguntó dónde estaba mi diente cuando bajé a desayunar. Por lo que me dijo, el hada de los dientes no lo había encontrado bajo mi almohada. Cuando le dije que se lo di a Iqbar, ella solamente se encogió de hombros y se regresó a alimentar a mi hermana pequeña. Desde ese momento, cada vez que perdía un diente, se lo daba a Ink. Siempre me agradecía y, por supuesto, me decía que me amaba. Con el pasar del tiempo, sin embargo, me quedé sin dientes de leche y ya me estaba poniendo un poco viejo para seguir jugando con muñecos. Así que Ink solo se sentaba ahí en mi estantería, acumulando polvo y ausentándose lentamente de mi atención. Pero las pesadillas se volvieron peores, tanto que empezaron a seguirme mientras estaba despierto, atemorizándome en cada rincón oscuro o arbusto que se movía. Luego de una noche particularmente mala volviendo de la casa de un amigo en bicicleta, y en la que podría haber jurado que una jauría de perros rabiosos me estaba persiguiendo, llegué a casa para encontrar que alguien me esperaba en mi habitación. En mi cama, de pie y completamente erguido ante la luz de la luna, estaba Iqbar. Al principio pensé que mis ojos estaban jugándome bromas de nuevo, como lo habían estado haciendo toda la tarde. Así que traté de prender y apagar las luces. Lo hice de nuevo, con ningún cambio. Me estaba empezando a poner nervioso. Comencé a retroceder hacia la puerta sin quitar mis ojos de la silueta de Ink, mi mano estirada incómodamente buscando el picaporte. Estaba a punto de irme a la mierda de ahí cuando escuché que la puerta era azotada contra su marco, dejándome encerrado en la oscuridad, en nada más que en sombras y silencios, hasta que escuché una voz familiar y estridente. Dejaste de alimentarme, ¿por qué debería de protegerte? ¿Protegerme de qué? Déjame mostrarte. Pestañeé una vez y todo cambió. Ya no estaba en mi habitación, estaba en otro lugar, una especie de bosque, un lugar horrible de pesadillas donde partes de fetos abortados colgaban del follaje y el suelo estaba infestado con insectos carnívoros. Una niebla espesa inundaba el aire con un olor a carne podrida, mientras luces de un verde amarillento parpadeaban en el cielo oscuro.
Mi cabeza empezó a palpitar como si estuviera a punto de explotar, porque en mi mente escuchaba la voz de nuevo. Esto es lo que tu realidad sería sin mí. Sentí unas pisadas que hacían temblar la tierra, aproximándose rápidamente. Soy el único que puede pararlo. Estaba detrás de mí, ahora enorme y enojado. Dame lo que necesito y lo haré. Me desperté antes de poderme darme la vuelta. Al día siguiente, revisé el armario de mis padres buscando los dientes de leche de mi hermano y se los di todos a Igbar. Casi inmediatamente después de ello, las pesadillas terminaron y estaba relativamente en condiciones de seguir con mi vida normal. De vez en cuando me metía en la habitación de mi hermana y robaba lo que estaba destinado al hada de los dientes, o estrangulaba a uno de los gatos de la vecina para quitarle sus pequeños incisivos. Cualquier cosa para alejar las visiones. También comencé a notar que Ink se movía en mi cuarto cada vez que yo me iba, reordenando mis cosas y adicionando más cortinas. Se veía más vivo de alguna forma. En la luz correcta sus dientes podían verse brillando y se sentía tibio al contacto. Por más que me asustara, no podía juntar el valor necesario para destruirlo, sabiendo perfectamente a dónde eso me llevaría. Así que continué recolectando dientes para Ink a lo largo de la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendí a tenerle miedo y más dientes necesitaba Ink para mantenerme a salvo. Ahora tengo 22 años, un trabajo decente, mi propio departamento y una colección de dentaduras falsas. Ha pasado casi un mes desde la última vez que Ink comió y las pesadillas están empezando a acorralarme de nuevo. Tomé un desvío a través de un estacionamiento después del trabajo esta noche. Encontré a un hombre forzando la cerradura de su auto. Sus dientes estaban manchados de amarillo gracias a una vida de tabaco y café, y aún así tuve que usar el martillo para extraer los molares. Cuando regresé a mi apartamento, él me estaba esperando. En el techo, en un extremo, dos ojos blancos y una boca de navajas. ¿Cuánto me amas? Me pregunta. Más que a nada, le contesto, sacándome mi abrigo. Más que a nada en el mundo. Fin. Así se llama. Igbar Wildgestein. Mira, el de Aurora resultó ser uno de los más oscuros. Primero que leí, y el es que dije, ya, no voy a buscar más. ¿Ahí Está bueno. Ya lo había escuchado también, pero... lo habías escuchado? Está bueno, ¿no? Yo me quedé así de, oh. Como... Estaba en el foro que yo lo encontré, estaba como de los más leídos. Sí, nada más que no lo identificaba por el nombre, pero sí, yo lo... también lo cuento a Dross. ¿Ah, sí? Bien, pues mi creepypasta se llama Candle Cove. Una creepypasta que ocurrió entre 1971 y 72, una de las historias más conocidas que circulan en Internet. La historia es la siguiente, empezando en un foro de Internet. Candle Cove, show infantil local. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove y tenía 6 o 7 años cuando salía. No me he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local por ahí de 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Ireton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 de la tarde. Mike Payton. Candle Cove, show infantil local, me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 en el 72. ¿No era de piratas? Me acuerdo que era una marioneta en la entrada de una cueva hablando con una niñita. Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy y me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos. Algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era de una muñeca de bebé de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal, pero creo que fue en WTSF. Yaren. Candle Cove, show infantil local. Siento revivir ese tema, pero ¿exactamente de qué programa hablas, Sky Hall? Creo que Candle Cove salió por un par de meses
En el 71, no en el 72, tenía 12 y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58, mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. El lugar era Candle Cove y era una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era Laugenstock y el pirata se llamaba Percy y no era muy buen pirata, pero que se asustaba con facilidad. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Sky Hill. Gracias, Yaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste a Laugenstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco. Tenía una cara sonriente, con la quijada abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico madero a la versión marioneta para que la cara hablara. Ah, ya me acordé, decía Michael. ¿Te acuerdas de esto, Skylight? Tienes que ir adentro. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Lauston pausadamente. Tienes que ir adentro. Con unos ojos bizcos y su quijada como que se caía. Oh, se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que solamente era un bigote hecho con un manubrio y un montón de dientes delgados. Kevin Hart. Honestamente, creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía ese programa, Combustible de Pesadillas. Yaren. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta, el robapieles. No puedo creer que esas cosas nos dejaban ver antes. Kevin Hart. Jesús, el robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía con un sombrero alto, café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. Sky High. ¿No estaba su sombrero y su capa cosidos localmente? ¿No se suponía que era piel de niños? Mike Painter. Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni se cerraba. Su mandibular solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo: ¿Por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo, para tomar tu piel. Sky Hale, me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de ese horrible show. Solía tener ese horrible recuerdo, como un mal sueño, al donde terminar la canción del inicio del show, el show aparecía en una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que se cortaba a cada una de sus caras y todos estaban gritando y las marionetas se movían de manera extraña y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo eso. Me desperté muchas veces con esa pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Kevin Hart, no creo que fuera un sueño, me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Sky Hill. No, 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 no es posible. No había historia ni nada, digo. Literalmente estaba yo parada llorando, gritando durante todo el show. Kevin Hart. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo de ver lo que tú escribiste. Ellos solo gritaban. Yaren. Oh Dios, y la niñita, Janice, me acuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente
que creía que se iba a desprender los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano, no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Mike Painter. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9. Y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió porque me recordaba yo de eso y le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque se me hacía rarísimo que dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá. Y luego ponías la tele en un canal estático y veías pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programa de piratas, mijo. Y ahí termina. Muchísimas gracias. Entonces, esas fueron cuatro creepypastas. Esperamos que les hayan gustado y los invitamos a que neta busquen más, a que se metan ahí a Google o a YouTube y le pongan creepypastas y van a poder escuchar. O sea, les digo, es todo un mundo de creepypastas. Es como la forma en que la gente comparte historias de terror hoy en día. Entonces, si les late, dense, hay historias de todo tipo, o sea, incluso de tus caricaturas favoritas, ¿no? O sea, otro de los clásicos, El suicidio de Calamardo, ¿no? Una noche de terror en Disney, o sea, hay muchas historias muy, 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 muy buenas, ¿no? O sea, incluso, bueno, busquen, seguramente van a encontrar algo que les guste. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo? También está la historia de CatDog. Eso no lo conozco, pero. Entonces, muchísimas gracias por habernos visto. Esperamos que les haya gustado, que disfruten. Y nos estamos viendo la siguiente, que también vamos a tener una transmisión especial. Que estén muy chido. Adiós.